llena de frescura, de paz, de movimiento, de traslación. Es la lengua latina quien le da cuna y cobijo a este vocablo, per, por, acrare, que proviene de acros, es decir, campo. De este modo, el peregrino es el que va por el campo, el que pasea por el campestre jardín. Hay una unidad entre el campo y su floresta con los pies que le dan movilidad al hombre, que se traslada por en medio de él. Lo atraviesa para recorrerlo, lo disfruta en su trayecto, llevando siempre un sentido, una dirección, un punto de partida y un punto de llegada. Querétaro es un pueblo con vocación peregrina. Es un pueblo que saborea su fe peregrinando. Caminando la fortalece, ahí la comprende, la profundiza, la vive, la comparte y da testimonio. La diócesis de Querétaro es un pueblo en marcha, porque sabe que su meta no es la tierra sino el cielo. En marcha porque le gusta surcar los caminos de la fe, creando rutas evangelizadoras. En marcha porque disfruta los caminos existenciales humanos, iluminándolos con el Evangelio. De este modo, sabemos que la fe no es estática, sino que es movimiento. Es un continuo peregrinar hacia la casa del Padre. Entendemos que hay que disfrutar el camino de la vida, como aquel paseo por los campos floridos, pero puestos los ojos en los bienes del cielo. Que hay que recorrer la vida con la confianza plena en Dios, sabiendo que el mejor camino de la vida es la evangelización al estilo de Jesús, que recorría pueblos y ciudades llevando la buena nueva del reino de Dios.